Primero, muy contento de estar acá y bueno, ya hacía un tiempo largo que no venía, así que realmente es tan linda la provincia que tienen, la ciudad que tienen, que es muy placentero estar acá. Y más aún con las muy buenas reuniones que tuvimos con el intendente y el gobernador, con ambos equipos, viendo que las visiones que tenemos para el desarrollo de la provincia, de la ciudad, son las mismas y eso lo valoro enormemente porque es la forma que entre todos, independientemente de nuestros partidos de origen, de nuestras posiciones en las elecciones, podemos construir entre todos juntos este objetivo que planteó el presidente Macri de unir a los argentinos. Hablamos muchísimas cosas, de hecho hemos tenido dos reuniones de mucho tiempo y empiezo comentando cosas que fuimos hablando con el intendente de la ciudad. Yo ya había estado acá en campaña y había visto algunas cosas. El intendente y su equipo tienen una visión del desarrollo de la ciudad, una ciudad más sostenible, que está muy alineada con la visión que tenemos, con el trabajo que nosotros hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ese lugar creamos una subsecretaría de movilidad urbana, en la cual ya hubo un contacto con los equipos de la intendencia y los vamos a reforzar ahora para trabajar en, por un lado, en un plan director de ciclovías. Casualmente somos dos ciclistas, así que eso nos une, pero digamos, quien pedalea en una ciudad empieza a ver de las necesidades que tiene la ciudad de infraestructura. En general saben que en la Ciudad de Buenos Aires hicimos 150 kilómetros de ciclovías, hoy hay 200.000 viajes en bici todos los días y la ciudad de Posadas claramente también tiene una oportunidad para desarrollarse en ese lado y también le dije al intendente que estaríamos en capacidad de aportar fondos para el desarrollo de este plan. Por otro lado, la visión que tiene Joaquín de mejorar el transporte público y ahí se acercaron nuestros equipos técnicos para ver y analizar un reordenamiento en la circulación de los colectivos, principalmente en la circulación este-oeste. Y también estuvimos hablando de la necesidad de mejorar la velocidad comercial de los colectivos. Acá hay un sistema de colectivos que es bastante sofisticado. Yo cuando vine hace 2 años me llamó la atención el centro de transferencia que tienen. Y si con infraestructura se mejoran algunas condiciones, realmente el servicio puede mejorar. Cuando se mejora la velocidad comercial, mejora el servicio, bajan los costos. Y en esa línea también creemos que es importante, estamos trabajando para que en todo el país haya SUBE, que con la misma tarjeta uno pueda usar los colectivos de todo el país, tanto en Buenos Aires como en Córdoba como en Mendoza. El gobierno anterior del kirchnerismo tiene una visión de que las localidades que tenían sus sistemas los tiran a la basura y se ponga el sistema SUBE nuevo. Nuestra visión es distinta, es de homologar sistemas, pero esperamos comenzar un proceso para esto. Esto también permite que haya más transparencia en la información, de que la información esté disponible para todos y de que tengamos una misma tarjeta. Hablábamos acá con Martín y Joaquín, que fueron a Buenos Aires y claramente no tenían la tarjeta SUBE. Esto en un futuro no va a suceder más. Y después, bueno, con el gobernador, que nuevamente destaco la muy linda reunión que tuvimos y lo valoro enormemente y me sentí rápidamente como en mi casa. En fin, al irme también disfruté los lindos cuadros que hay ahí en la gobernación. Tenemos muchas cosas para trabajar. Vamos a terminar de definir un plan de obras viales en la provincia, muy ambicioso. Ya están los dos equipos en contacto. El gobernador nos transmitió inquietudes que tenía, entre otras una muy importante, el puente de Torto, que es muy importante para la conectividad de la zona, teniendo en cuenta que también valoró mucho que hayamos terminado el puente de Arroyo de Arcaragua, Arcaragua, con esa desgracia que sucedió hace unos años.
Así que también nos llevamos esto para analizarlo en el plan vial y esperamos que cuando venga el presidente Macri, que estamos apuntando a hacer una reunión de gabinete conjunto acá y que el presidente Macri venga esperando, se está viendo a ver si se puede acomodar agendas para fin de mes, poder ya estar anunciando el plan vial, que va a estar dentro de nuestro plan de duplicar la cantidad de autopistas que existen en nuestro país en los próximos 4 años. Esto es un plan muy ambicioso. Acá me acompañan 2 directores de Vialidad, Federico y Edu, de Planeamiento y de Obra, que después en la tarde vamos a estar recorriendo también lugares donde vamos a hacer obras o que están en obra. Pero tengan en cuenta que el objetivo que nos pusimos, y cuando afortunadamente ya desde que vinimos a la ciudad, cuando planteamos una obra, la cumplimos, es en 4 años hacer la misma cantidad de autopistas y autovías que se hicieron en Argentina en los últimos 65 años. Y como hoy hablábamos también, hay un compromiso del presidente Macri, de este equipo, de hacer esta obra pública con honestidad total, rompiendo este drama de la corrupción que ha ido creciendo en nuestro país con los escándalos que recientemente hemos ido descubriendo. Y por hacer con transparencia las obras, también esto va a permitir cumplirlas en plazo, con la calidad y tener más plata para destinar a la obra pública. Es importante también destacar que vamos a hacer 2 obras muy importantes en la provincia, en los aeropuertos. Vamos a invertir en el aeropuerto de Posadas 230 millones de pesos, readecuando la terminal, haciendo una nueva pasarela telescópica, repavimentando la pista y mejorando algunas cuestiones de circulación interna de seguridad en el aeropuerto. Estas van a ser obras que empiezan el año que viene. Y una inversión en el aeropuerto de Iguazú de 430 millones de pesos, donde se va a hacer completamente de nuevo el aeropuerto. El gobernador me decía que hace tiempo que esperaba estas obras y no se daban, y esto va a hacerse dentro de poco. En el caso del aeropuerto de Iguazú, la torre control esperamos terminarla en septiembre de este año, una nueva torre control, y empezar para principio de año o fin de este año la nueva terminal, terminándola en 13, 14 meses, pero la provincia va a quedar con 2 aeropuertos del mejor nivel, en el marco de que es una de las provincias más conectadas del país. Actualmente hay 63, va a terminar habiendo 63 frecuencias entre Iguazú y la Ciudad de Buenos Aires. Se están incorporando 3 frecuencias de aerolíneas a partir de julio y entiendo que LAN está incorporando otras 6 frecuencias. Ya hay 3 frecuencias a Rosario desde Iguazú, 5 frecuencias de Salta, y a esto hay que sumarle las 19 frecuencias que hay de Posadas a Buenos Aires. Y por último, pero también... ¿Todas desde Iguazú, las nuevas? Las nuevas son de Iguazú, exactamente. 3 de aerolíneas, y entiendo que LAN también está sumando 6 frecuencias más. En Iguazú el nivel de conexión que va a tener es enorme. Y el presidente que tiene una visión de la importancia del desarrollo del turismo, del desarrollo del país, por lo que genera en fuente de trabajo, por lo que genera en desarrollo de zonas del país que muchas veces no hay otras posibilidades. También él tiene está muy enfocado en poder conectar Iguazú directamente con otros lugares del mundo. En su momento, increíblemente, el gobierno kirchnerista le prohibió a LAN hacer esto y LAN derivó su vuelo a Foz de Iguazú, y eso fue otra de las cosas que generó un desequilibrio. Estamos hablando con LAN para esto, obviamente la decisión la tomamos nosotros, pero sí también había una posibilidad de un vuelo con una empresa boliviana, que le dije al intendente que le pase a la gente de Bolivia mi teléfono y conversemos para que todo lo que sea para poder facilitar la conectividad con Iguazú, el desarrollo de la provincia, vamos a estar trabajando conjuntamente. Y creo no olvidarme de nada más. Por último, hablamos del puerto de Posadas, quedamos a hacer una reunión en breve entre los equipos de puertos nacionales y los de la provincia para ver cómo desarrollamos la conexión por la hidrovía desde Posadas, que digamos, tenemos esta autopista en el río y es una pena que no se pueda aprovechar. Creo que he cubierto más o menos
todas las cosas que hemos hablado. Sí, también vamos a hacer una inversión importante en mejorar la tecnología de los aviones, de los aeropuertos. Tuvimos un problema en el ILS, que es el sistema de navegación que se usa cuando hay mal tiempo, en el aeropuerto de Iguazú, que nos afectó como 10 días, y esto es consecuencia de la antigüedad que tiene esta infraestructura, que no impacta en la seguridad, pero sí en la calidad de servicio, y que a veces hay aeropuertos que se tengan que cerrar porque la tecnología no está a nivel. Todo esto son los grandes problemas de infraestructura que hemos recibido después de estos años de desinversión, pero vamos a ir corrigiendo todo esto en los próximos meses y años. Dietrich, ¿y hay novedades respecto al ferrocarril y la conexión entre Buenos Aires y Posadas, Misiones? No, por ahora no tenemos nada para informar. Sí que estamos trabajando en ver alternativas para poder mejorar, ir mejorando el ferrocarril de cargas, el desarrollo productivo del interior del país, y cuanto más lejos de los puertos, más aún de los puertos de exportación estoy hablando. El ferrocarril es el elemento más competitivo, con una complementariedad, obviamente con el camión, pero nosotros tenemos acá un ferrocarril de Urquiza que lamentablemente, fruto de la desidia y la desinversión, se ha ido deteriorando, sus vías están en muy mal estado, y estamos trabajando en cuantificar las inversiones necesarias y las posibilidades de mejorar esas vías. Con el tema de la suba, acá la empresa prestataria de la provincia, una de esas, está muy reticente a aceptar desde la suba nacional. Y además, la ruta conectividad de Posada de Iguazú, hay unas partes rotondas de ingreso a las localidades no están terminadas. ¿Qué medida va a tomar? Edu, vení vos, Benita. Respecto a la SUBE, nosotros vamos a ir avanzando en todo lo que requiera todo lo que tenga subsidios nacionales va a ser una exigencia tener SUBE. Nuevamente, desde esta forma, no imponiendo la tecnología, sino trabajando y homologando. Es importante que la información esté disponible, y frente a los subsidios que el Gobierno Nacional está aportando, que no sé si saben que este año hemos empezado a romper esta brutal inequidad que existió durante los últimos 12 años, de que cada vez más se subsidiaba más el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y menos el interior, y se producían esas diferencias, que en el caso de Posadas el colectivo valía el doble, y valía el doble pura y exclusivamente no por una mala gestión de la ciudad o de la provincia, sino porque el Gobierno Nacional privilegiaba a alguien que vive en Recoleta versus alguien que vive en las nuevas zonas que se están desarrollando para personas de menores recursos en Misiones, algo que es una inequidad total, pero que lamentablemente es fruto del populismo con el que ha gobernado el kirchnerismo. Nosotros este año por primera vez aumentamos fuertemente, un 40% prácticamente, los subsidios al interior del país. Esto significa 15.000 millones de pesos que hemos destinado, y hemos mantenido, en términos relativos, disminuyéndolos, los subsidios en el área metropolitana. Por lo tanto, lo que viene para adelante es seguir trabajando para romper estas inequidades que se produjeron no solo en el transporte, sino en... Y las inequidades también han sido con la obra pública que se hizo en Santa Cruz, que no se hizo en Misiones, digamos, no es solo el transporte o las tarifas. Y respecto a las obras estas, el director de planificación. Se trata de dos rotondas sobre la ruta 12, la rotonda del Dorado y de Puerto Esperanza, si no me equivoco. Monte Carlo, disculpame. Son dos rotondas que se empezó su construcción, y por motivos varios, falta de financiación, quizá desidia de la administración, cosas tan sencillas como por ahí un expediente que está perdido, la obra quedó paralizada. Fundamentalmente, creemos que falta de financiación, ¿no? Ya se ha llegado a un acuerdo con la empresa constructora que tiene a cargo no solo esa rotonda, sino la operación de todo el corredor, y que creería que la semana pasada, pero puede haber habido un retraso de unos días, se tendría que estar reiniciando la finalización de estas obras, así como muchas otras más, varias repavimentaciones que tenemos, sobre todo la ruta 12, y en los próximos meses continuar con la construcción de otras dos rotondas más en este corredor. ¿Qué va a pasar con el peaje que vence la licitación en los próximos meses también? La construcción del peaje en la ruta nacional 12.
No, 90. No escuché la pregunta. El peaje en la 12. No, el peaje en la ruta 12 vencía en abril. Sí. Perdón, entonces sí, porque me confundía la 12 con la 14. El sistema de concesiones que venció en abril y tenía la opción de un año más, lo extendimos un año más porque no se llegaba a concesionar. Nosotros recuerden que asumimos el 10 de diciembre y estamos trabajando en un nuevo régimen de concesiones con una lógica totalmente distinta y se va a relicitar el sistema, estamos apuntando para fin de año. En la ruta 105, ruta nacional, en realidad se dio la jurisdicción a la Dirección Provincial de Vialidad y de hecho ahí opera una concesionaria de peaje que bueno, recibe muchos millones desde hace tiempo en la provincia por distintos mecanismos, especialmente los fondos fiduciarios. Hoy estuvimos hablando de las características de esa ruta, está dentro de los planes de inversión que estamos discutiendo. Y también vamos a trabajar para ver si eventualmente esa ruta vuelve a Vialidad Nacional y se le integra en el peaje de la ruta 14 con otro sistema de trabajo, otra exigencia de obras y que haya una concesión integrada desde Zárate hasta Posadas, ¿no? Supongo que incluye también la posibilidad de continuar las obras de la autovía. Claramente. Lo que estamos definiendo es un plan muy importante de inversiones en la provincia que de acá a fin de mes esperamos terminar de definir ambos equipos y cuando venga el presidente Macri esperamos ya tenerlo definido de forma tal de poder anunciar todas las obras que vamos en la provincia de Vialidad. ¿Eso incluye la autovía desde el paso de los Pingres a la televisión? Prefiero no anticipar cosas porque estamos en pleno proceso de definición, pero sí transmitirle a los misioneros que con el trabajo conjunto entre el gobernador y el gobierno nacional, entre el gobernador y el presidente Macri y ambos equipos, la infraestructura vial de la provincia en los próximos 4 años va a ganar, va a estar a otro nivel de calidad. La visión que tenemos de todo lo que estamos construyendo son autopistas, sin pasos, sin cruces a nivel. Y lo que hemos ido transmitiendo, y lo reitero, parte de la razón por la cual este plan esta vez sí se va a cumplir, por la cual las fechas las vamos a cumplir y cuando anunciamos algo, y de hecho hoy lo hablamos, que en las carteles de ruta de la obra vamos a poner la fecha en que está previsto terminar la obra, cosa que esto no se hacía nunca, es porque los destinos públicos van a ir a la obra y nunca más esperamos a los bolsillos de un funcionario. Justamente, ustedes relanzaron o relicitaron hace pocas horas la ruta Nacional 3. Entre Comodoro y Caleta. Claro, y de golpe han surgido un montón de oferentes y se transparenta un proceso que venía bastante moroso. ¿Han encontrado este tipo de situaciones en la región, en el NEA, en Misiones, en relación a Vialidad Nacional? Mira, las distorsiones que había en Vialidad eran enormes. Creo que nunca se terminará de encontrar todo, porque entre otras cosas, la inflación hace que sea muy difícil comparar. En el caso puntual de la Ruta 3, es el primer caso donde objetivamente se observa que había un sobreprecio de 50%. Una obra que va a terminar costando en el orden de los 2.000 millones de pesos a valores de hoy, a Lázaro Báez se le había asignado por 3.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos de diferencia. Yo hablaba con otro peso, digo. ¿Eh? No, a mismos pesos. A mismos pesos estamos comparando pesos de hoy con pesos de hoy. Una obra que Lázaro Báez la tenía asignada, la constructora de Lázaro Báez, y la iba con un presupuesto de 3.000 millones de pesos, una licitación transparente con 16 oferentes, como bien dijiste, va a terminar saliendo, hay que terminar de abrir los sobres, pero al presupuesto oficial o menos, que está en el orden de los 2.000 millones de pesos. Como hablaba con el gobernador Das Neves de Chubut ayer, que estaba muy contento también él, porque una parte de esta obra es en la provincia de Chubut, más allá de que esta obra se prometió un montón de veces y no se hizo. ¿Y el plazo de obra cuánto es, Edu? 24 meses. En 2 años la obra va a estar terminada, el tramo este son 3 tramos que llegan a los 70 y pico kilómetros, pero con el ahorro de los 1.000 millones de pesos,
vamos a hacer prácticamente gratis otra autopista en la provincia de Chubut que unen Puerto Madryn y Trelew. O podríamos decir que hacemos gratis, y todavía no sobra plata, los dos aeropuertos, que son casi 700 millones de pesos. Entonces, esto para dimensionar lo que impacta la corrupción. En una obra, podemos hacer, sin gastar plata extra, dos aeropuertos en una provincia, que es algo que fue pedido históricamente y no hubo respuesta del Gobierno Nacional. Ministro, con relación al peaje, el gran esfuerzo que ha sido la Nación, la provincia también, ¿se le va a exigir alguna forma de que los concesionarios hagan algunas obras complementarias que tal vez se nos faltan? Claramente. Parte de, en todo lo que vamos a hacer, es mayor control, respetar los contratos, porque parte de lo que ha pasado también es un no respeto por parte del Estado de los contratos. Entonces, cuando sucede eso, se distorsiona la realidad y los dos tienen culpa, o los dos son responsables, o los dos le echan la responsabilidad el uno al otro, con relaciones y contratos claros y con previsibilidad se puede exigir todas las obras que haya que hacer y que se van a ir haciendo. Recién hizo referencia al tema de las ciclovías en Posadas. ¿Va a haber fondos de Nación destinados a este sistema nuevo? Estamos ahí discutiendo con el intendente, pero sí, vamos a hacer un esfuerzo para acompañar las obras que que se hagan de movilidad sustentable en la ciudad. Y también, sí, me olvidaba de esto, que con el gobernador hablamos de que un equipo nuestro de urbanistas vayan, y con un equipo de la provincia, un equipo de Iguazú, trabajar en conjuntamente, ir viendo cómo podemos ir no solo a esta belleza natural, esta hotelería que se generó en Iguazú, que es tan ansiada y tan aspiracional para mucha gente, tanto del país como de afuera, de venir a visitar, entre ellos yo, sino también de ir mejorando el aspecto urbano para que la ciudad sea más amigable y haya más vida en el espacio público. Así que también es otro de los objetivos que nos pusimos en trabajar conjuntamente, y en breve vamos a mandar un equipo de gente de Iguazú y trabajar las tres jurisdicciones juntos. Señor gobernador, ¿qué evaluación puede sacar de esta conversación? Uno, la capacidad de síntesis, Guillermo, es impresionante, porque no. Todo lo que hablamos lo resumió con exactitud y precisión. Lo que yo rescato son dos cosas. Uno, el hecho, y te agradezco sinceramente y públicamente, venirte hasta acá, hasta Misiones, una provincia lejana, y no hay mejor remedio para la enfermedad que estar cerca de la cosa, cerca del paciente, cerca de la dificultad, cerca de los problemas. O sea, venir él, su equipo, que es numeroso, que se hayan venido hasta acá a solucionar los problemas, a colaborar en la solución, nos esperanza mucho, nos alegra mucho, y creo que esa es la posición federal que siempre hemos reclamado desde nuestra posición misionerista histórica, que esta cosa sea, que nos observen, que nos miren, hacernos visibles, una provincia pequeña que se quiera hacer visible. Y este es un momento de ser visible, porque han sido reuniones, te aseguro, de altísima producción, no sé, han sido espectaculares, con soluciones concretas, con viejos anhelos que están a punto de realizarse, todas estas cosas que ustedes repasaron con las preguntas. Y segundo, es que hacer las cosas juntos, cualquier cosa en la vida, del fútbol, la vida de pareja o la política, cuando las cosas se hacen juntos, es más fácil. Separado nadie lo puede hacer. Todas estas cosas Misiones solita no las podría hacer, así como hay cosas que Nación sola tampoco las podría hacer. Entonces, si juntamos energía con el mismo objetivo, que es que la gente tenga una mejor calidad de vida, porque en definitiva estamos todos sentados acá trabajando para el mismo objetivo, en las posiciones que vos quieras, pero con un objetivo único, que la felicidad de la gente que nos está mirando, que pueda tener su bicisenda, que pueda tener su ruta, que pueda sacar la producción. El anhelo del torto es una cosa que descongestiona toda una zona productiva del Alto Uruguay, que es espectacular. La rotonda de la ruta 12 en El Dorado es un anhelo también muy grande.
el tema de los aeropuertos, el tema del puerto, lo tocó refilón Guillermo, pero el tema del puerto es una cosa que hace a la productividad, a la baja de costo, a mejorar la producción y que los ingresos de la provincia permanezcan acá, digamos, y ponerle activo. La inversión está hecha, el puerto está hecho, hay que hacerlo operable, no lo pudimos hacer, es un tema de jurisdicción nacional también. Se ha puesto a disposición Guillermo para con su equipo poder hacer que esto funcione, sería una gloria, que además que no compite con los camiones, es complementario el tema de camiones, ¿no? No es una competencia excluyente uno versus otro, creo que se complementa. Y hay gran parte de nuestra producción que está a la espera, como lo hicieron los jesuitas. No estamos inventando nada con el puerto de Santana, el puerto de Dorado, el puerto de Posadas, que está terminado. Son puertos que se utilizaban hace 3 siglos y medio. Lo que queremos es recuperar la aerovía, que es una vía que no se gasta nunca y que no hay que mantenerla, es gratuita, con lo cual los costos bajan considerablemente. Así que yo te agradezco a vos, Alfredo, que ha hecho de Cicerón, y bueno, a disposición siempre para trabajar en conjunto. Ministro, 2 preguntas más. Se planteó el sector forestal hace poco tiempo el uso de bitrenes en la provincia, pues también justamente para sacar la producción. ¿Qué opinión tiene sobre el boleto obrero que se está discutiendo en Buenos Aires y también se está discutiendo aquí en Misiones? Respecto a los bitrenes, estamos estudiando. Claramente, hoy por hoy tenemos un déficit de infraestructura. Y respecto al boleto obrero, creo que tenemos que ser responsables en cuanto a que los atributos sociales que tiene que tener el transporte público, cualquier tarifa, tienen que estar orientados a las personas que menos tienen. Desde ese punto de vista, nosotros avanzamos en el área metropolitana, que es donde la nación tiene jurisdicción también, y con la implementación del SUBE, la idea es avanzar en todo el país, en la tarifa social, que está claramente direccionada a aquellas personas de menos recursos. En el área metropolitana de Buenos Aires son 7 millones de personas las que tienen la asignación universal por hijo, los que tienen los jubilados en sus mínimas, las personal doméstico y todos los que tienen planes sociales de distinto tipo, y nosotros creemos que los beneficios sociales con descuento y no llegando a gratuidad total, porque si no hay otro que lo paga siempre, digamos, no, esto no es magia, es una ecuación, tenemos que llevarlo con mucha responsabilidad, y cuanto más tengamos criterios comunes a nivel nacional, más fácil va a ser, y mejor va a ser y más transparente va a ser también. Y desde ese lugar reitero, esta tarifa social con un 55% de descuento, que tan bien recibida fue en el área metropolitana, porque hubo mucha gente, estamos hablando de 3 millones de personas que hoy usan la tarifa social en el área metropolitana todos los días, no los 3 millones son todos los días, pero hay muchos que lo usan todos los días, terminaron pagando el pasaje colectivo menos que antes del aumento. Y a medida que se implementa el SUBE, esto va también a ir llegando con aporte desde el gobierno nacional y trabajando conjuntamente con gobernadores e intendentes a las distintas localidades. ¿Hay algún plazo para la homologación de los sistemas? Porque ya se anunciaron plazos anteriormente para la homologación, posibilitando o anunciando la llegada del SUBE Nacional con sus beneficios sociales, pero estos plazos no se han cumplido. No se cumplieron. El esquema de trabajo que se planteó anteriormente era difícil cumplimiento. Había, no sé si la palabra es la más adecuada, pero cierta prepotencia, porque hay muchas ciudades que tienen sistemas tecnológicos que en muchos casos son anteriores al SUBE. Esto pasa en Córdoba, pasa en Mendoza, pasa en Tucumán, pasa en Posadas, y que ven, pasa en Rosario, y que venga y te diga el gobierno nacional, mira el sistema que tenés, tirado a la basura, y hay que poner uno nuevo, más allá de que como sociedad, independientemente de quién lo paga, porque lo paga el gobierno nacional, es un mal uso de recursos. Ese era un camino errado desde nuestro punto de vista. Nosotros estamos planificando para que
en 18 meses haya SUBE en todo el país. Creemos que ese plazo es cumplible, y para eso, en lo que requiere homologación, en los que no tienen nada, es una cuestión de ir incorporando tecnología, es una cuestión presupuestaria atrás de eso, y hay que adaptar mucho, porque es, hay que adaptar tecnología local, que es, por ejemplo, el proceso que estamos viviendo en Jujuy en este momento, que a veces aparece alguna complejidad. Esperamos en Jujuy tener funcionando el sistema para fin de mes. En lugares donde hay que homologar tecnología, requiere un trabajo entre las dos localidades, y también quedamos con el intendente, que la intendencia también se va a comprometer en ese proceso para que todos estemos trabajando juntos. Intendente, habló de la ciclovía. ¿Las avenidas que conectan distintos barrios también va a haber ayuda a la nación? Miren, primero agradecerles al ministro, y coincido básicamente con lo que dijo el gobernador, y no por ser chupamega, boludo, pero la verdad que uno se ha llevado una grata sorpresa con el ministro. Primero por la capacidad de síntesis con la cual les transmitió a ustedes las reuniones que hemos tenido, pero también la velocidad con la cual se han desarrollado las reuniones, y donde rápidamente hemos podido tener puntos en contacto, puntos en comunes, y en aquellos temas que no nos hemos puesto de acuerdo, que teníamos visiones distintas, también rápidamente podemos llegar a conciliar los caminos a transitar. A ver, ¿qué le hemos planteado nosotros? Algo que ya venimos trabajando con el equipo del ministro, que tiene que ver con que nos ayuden a un trabajo de consultoría para definir todo lo que tenga que ver con la ciclovía como un mecanismo alternativo de circulación del transporte en la ciudad de Posadas. El planteo de la conectividad este-oeste tiene que ver con eso, por tanto nosotros tenemos una conectividad garantizada norte y sur a través de lo que tienen que ver con Rademacher, Uruguay y Francisco de Haro, y lo que es la travesía urbana. Hemos hablado también sobre la travesía urbana, que es una obra que se está financiando con el gobierno nacional, una obra importante para la ciudad de Posadas. Hay ahí algunos temas, no de la travesía urbana, sino del uso de la travesía urbana, que bueno, será cuestión de seguir avanzando y conversando, sobre todo con la visión que tiene el gobierno nacional del transporte público, en la cual en gran parte estamos absolutamente de acuerdo. Y también, bueno, esto de la homologación de la SUBE local con la SUBE nacional, es algo que nosotros también coincidimos con el gobierno nacional, de tener una sola SUBE que nos permita tener la información, que el vecino de la ciudad de Posadas sepa los costos, sepa los valores y tenga toda la información necesaria para tener la certeza de que está teniendo un servicio y que ese servicio está, está bien prestado. Así que en ese marco, bueno, hemos venido hablando con ellos, ya con el gobernador habló de otros los temas que era para nosotros importante, que es la hidrovía, porque sin lugar a duda parte de la hidrovía es utilizar a la ciudad de Posadas para el desarrollo del plan. Queridos colegas, la última pregunta, por las autoridades tienen que seguir la agenda, por favor, una más. Sí. Bueno, le decía básicamente lo que es la avenida Tampoco de Acuarí, los planes, la Valle, que todo el mundo transitamos y están muy complicadas. Ahí en eso, que no tiene que ver con el gobierno nacional, digo, a ver, sí, hemos hablado de Tampoco de Acuarí, Centenario y López y Planes. Lo que sí, en el marco de la ciudad Posada, nosotros hemos comprado el equipamiento nuevo de bacheo. La semana que viene lo estamos presentando, que necesitamos un equipamiento nuevo para reparar. Hay cuestiones que van a ser más complejas, porque obviamente tenemos un tránsito pesado de los ómnibus y no todos tenemos el hormigón, que sería el camino natural para usarlo, como lo tenemos en Junín y Ayacucho. Bueno, vemos el deterioro en lo que es Buenos Aires y Rivadavia, pero bueno, tampoco podemos pedir todo al gobierno nacional. Sí, vamos a seguir haciendo gestiones y sobre todo priorizando las gestiones, y en esto nosotros tenemos una priorización clara de intentar encontrar el acompañamiento del gobierno nacional a lo que tiene que ver con la terminación de la travesía urbana, y sí intentar conseguir una mano grande para la conectividad este-oeste, que para nosotros hoy es prioritario, sobre todo en el desarrollo urbano y la densificación que nosotros necesitamos de la ciudad en la fracción oeste que tenemos. Por último, agradeciéndoles este tiempo, nuevamente agradeciendo la hospitalidad y la forma en que trabajamos, especialmente a Alfredo Schiavoni, que también nos ayudó mucho a poder clarificar las necesidades de la provincia, dónde había que priorizar. Claramente el desafío para nuestro país es no solo de ejecución, sino también de planificación y de priorización. Ahí también me gustó el comentario del intendente, que me dijo: en este tiempo definimos y supimos bien qué es lo que podemos y tenemos que hacer y qué es lo que no podemos y tenemos que hacer. Digamos, le dijimos, ese es un buen comienzo, porque muchas veces no saber lo que no se puede hacer
significa que te terminás perdiendo y no terminás haciendo nada. Así que Alfredo y Martín también, muchas gracias, porque eso también ayudó mucho a que haya sido tan fructífera esta mañana de trabajo. Y bueno, que tengan muy buen día.